histórico para Colombia, queridos amigos televidentes del canal Televido. Un cordialísimo saludo desde acá, la capital colombiana, desde acá, desde Bogotá, en un lugar estratégico, perfectamente bien ubicados. A nuestras espaldas, la Plaza de Bolívar, donde va a ser epicentro, especialmente mañana, el encuentro con el Papa Francisco. A mi izquierda, el padre Juan Jaime Escobar, quien será nuestro comentarista central, especialmente en toda esa parte pastoral, que es la esencia de la visita del Papa Francisco. Padre Juan Jaime, un honor, un gusto tenerlo en estas 100 horas de transmisión ininterrumpida. Me imagino que usted ya está preparado entonces, psicológicamente, ¿no? Preparado psicológicamente y preparado espiritualmente. Es una gracia de Dios que estemos en este momento. Quiero dar un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos siguen a través de la señal de Televid. Esta es una transmisión inmensa en la que nos hemos involucrado y queremos que llegue a cada corazón. Esto no es para asistir como espectadores, sino para asistir como testigos, porque vamos a ser testigos de la visita del apóstol San Pedro, quien viene a confirmarnos en la fe y quien viene a mostrarnos lo que el Señor nos pide en esta hora, en este momento histórico de nuestra patria y del mundo. 8 de la mañana y 16 minutos en directo desde acá, desde Bogotá, 100 horas ininterrumpidas de esta transmisión que comenzamos hoy. Estamos esperando ansiosamente al Papa Francisco. Ya vamos prácticamente restando las horas para llegar a esas 4:30 de la tarde, cuando el Santo Padre llega al aeropuerto de Chapán. Néstor Armando Alzate, compañero de fórmula tras las huellas del Papa Francisco. Néstor, hoy nos tocó las huellas más cerquitas porque llegan a pisarse en Colombia. No, este es un inmenso privilegio. Además, vamos a seguir la huella aquí, va a pasar acá, aquí a menos de 4 metros de nosotros, lo cual es un enorme privilegio. Un viaje más del Papa y que evidencia siempre una especial predilección por su continente, por América Latina. Será, no estoy muy seguro si el viaje 24, ha visitado unos 19, 20 países, pero lo particular de esta visita es que en este año en su pontificado, es quizás la visita más larga a la que le ha dado mayor trascendencia y preponderancia, es a Colombia, único país en el que va a permanecer 5 días. Eso ya de entrada nos está diciendo la importancia que él está dando no solamente a nuestro país, sino a la coyuntura histórica en la que estamos viviendo, y que para poder restañar heridas y conciliarnos los colombianos, esa presencia del Papa va a ser una especie de lenitivo. Sí, lenitivo, señor. Que nos va a cauterizar heridas. Sí, señor. Una temperatura muy agradable, una mañana linda aquí en Bogotá, padre Juan Jaime. Una mañana muy hermosa. Se ha reportado que tendremos un día básicamente seco, alguna probabilidad de lluvias en la tarde, pero la verdad es que, como tantas veces lo pude disfrutar cuando vivía en esta ciudad donde me formé como seminarista y donde me preparé para ser sacerdote escolapio, el sol ha despuntado bellamente detrás de los cerros orientales y ahora va iluminando esta gran ciudad que se prepara para recibir a ese ilustre viajero, a ese ilustre visitante que nos trae la palabra de Dios y que con esa palabra de Dios va a dar el primer paso por los caminos de Colombia. Nos dicen que el Papa Francisco ya ha partido, sí, del aeropuerto de Fiumicino. ¿Usted conoce el aeropuerto de Fiumicino? Sí, el aeropuerto de Fiumicino queda a unos 40 minutos de la ciudad de Roma. Allí el avión Airbus 330 de la compañía Alitalia. Pastor 1 lo llaman, ¿no? Pastor 1, especialmente acondicionado para este viaje. Viene con su grupo de seguridad, con los cardenales que lo acompañan y sobre todo con la delegación de periodistas mundiales que vienen a cubrir este encuentro. Hacia las 6 de la mañana estaba saliendo de territorio español, ya debe estar sobre el océano, dirigiéndose hacia nuestra tierra. Esperamos que hacia las 4:15, 4:30 ya esté aterrizando en el aeropuerto de Catán. Por eso desde este momento vale la pena que, además de la expectativa de saber que hoy llegará el Papa a Colombia, yo les invito a todos a que estemos en oración, que el Señor proteja ese avión
que viene atravesando el Atlántico, que el Señor le ponga mucha sabiduría y mucha paz en el corazón del Papa para que, a pesar del desgaste y el cansancio que supone atravesar el océano, tenga la frescura para iluminarnos con su mirada y con su presencia. Airbus AZ4000, número del vuelo, nos lo mostraban entonces, todo este servicio satelital que nos van a estar monitoreando el recorrido del avión que trae al Santo Padre, el Pastor 1, que, como bien nos explicaba el padre Juan Jaime Escobar, tradicionalmente corresponde a la aerolínea Alitalia. Momento de mucha expectativa, Néstor Armando. Esto va a tener un impacto muy grande. Estamos ya a pocas horas. Desde el canal Televid comenzamos 100 días antes a hacer ese conteo regresivo. Y bueno, mi querido Néstor, ya no son días, son horas. Son horas, afortunadamente, y lógicamente que las sensaciones son de muchísima expectativa, y quizás también, como decía, ¿te acuerdas cuando Borillo dirigía la Selección Colombia? Sí, señor. Un tensionadito bacano. Sí, es decir, estamos esperándolo con verdadera fruición, con muchísima expectativa, a nuestro Papa Francisco, que va a llegar aquí y que va a encontrar un país de 47 millones de habitantes, un país que está poblado de gente buena, de gente laboriosa, de gente que es solidaria, de gente que le ayuda a los demás, y que naturalmente, pues como en toda parte, siempre en la cesta de las manzanas puede haber algunas cuantas podridas, pero eso no hace que la cesta completa esté podrida. Bueno. Y por ese lado, teniendo en cuenta esto, un país eminentemente católico va a recibir no solamente con los brazos abiertos, sino sedienta del mensaje, una población sedienta del mensaje del Papa Francisco, que seguramente va a colmar todas nuestras necesidades y carencias espirituales, que, como decía el padre Juan Jaime, es lo más importante, que él venga a llenar esas expectativas y esas carencias espirituales que tanta falta nos hace a los colombianos. Así es, Néstor, nos dicen entonces que ya estamos, porque podemos hacer inclusive conteo regresivo. El registro de la señal satelital nos dice que el Santo Padre está a 8 horas y 7 minutos de llegar al aeropuerto de Catán, al aeropuerto militar de Catán. Recorrido, padre Juan Jaime, que va a ser entonces el trayecto del Papamóvil que va hacia la Anunciatura Apostólica. Usted ha vivido aquí en Bogotá. Sí, claro. Para los que conocen la capital colombiana, háganos una breve descripción. ¿Cuál va a ser ese primer recorrido del Papa aquí en Colombia? Pues, para que se vayan preparando, es posible que les llame la atención, pero hoy no va a haber discursos, al menos en principio. Con el Papa Francisco siempre es factible que se salga de protocolo, pero no está previsto. Él, cuando descienda del avión, saludará a las autoridades, empezando por el presidente de la República y su familia, y luego ascenderá al Papamóvil y subirá por toda la avenida 26, la llamada Avenida El Dorado, hasta la calle 37, donde se desviará hacia la Anunciatura Apostólica, que queda en el sector de Teusaquillo, La Soledad, aquí en la ciudad de Bogotá. Allí, cuando lo recibirá todo el personal que vive en la Anunciatura, y él se dirigirá a la capilla para tener un momento de oración, dar gracias al Señor, estar en territorio colombiano, y se dispondrá a descansar. Tengo entendido que le harán una recepción con danzas folclóricas, con algún canto, y yo creo que lo dejarán descansar, aunque nunca se sabe. A lo mejor el Papa Francisco salga a algún balcón o alguna ventana para darnos la bendición y desearnos las buenas noches. Así es. Bueno, los estamos invitando para que vean nuestro canal Televid, o si ustedes tienen parientes en aquellas ciudades donde no captan nuestro canal porque no está la señal en DirecTV o en Claro en otras ciudades, sí pueden ver Televid, sí lo pueden ver. ¿A través de qué? A través de Internet. Es muy fácil. Estos aparaticos, la tablet, simplemente buscan el icono de YouTube, y ahí está la lupita, y en la lupa le ponen Televid y le aparece inmediatamente la señal de Televid. O en nuestra página web, muy fácil, perdámosle el miedo a la tecnología, www.televid.tv. Entonces sí nos pueden ver en cualquier parte del mundo.
llamen a sus parientes en Canadá, en los Estados Unidos, en España, cualquier parte del mundo, pueden ver esta transmisión en vivo y en directo, que no perderá detalle de todo el movimiento, de cada palabra del Papa Francisco. 100 horas ininterrumpidas. Los demás canales tendrán que ir a sus noticieros, a sus realities, a sus novelas. Nosotros no vamos a parar 24 horas hasta que le digamos adiós al Papa Francisco allá en Cartagena. O sea, mi querido Néstor Armando, que nosotros vamos preparándonos, porque si usted y yo le hemos seguido las huellas al Papa Francisco desde que salió a ese balcón allá en la Plaza de San Pedro, pues aquí sí que tiene que ser milimétrico. Pero por favor, hasta que remonte el vuelo y lo perdamos en el horizonte. Esta será la tercera visita de un papa a Colombia. La primera fue la de Pablo VI, que llegó aquí a Colombia el 22 de agosto de 1968. Este año fue especialmente telúrico, padre. 1968. Fue el mayo francés, cuando los estudiantes casi tumban a Charles de Gaulle en Francia. Ese mismo año asesinaron a Martin Luther King y asesinaron a Robert Kennedy en los Estados Unidos. Ese año Díaz Ordaz, el presidente mexicano, sofocó una protesta estudiantil a punta de bala. Ese año Bob Beamon se saltó 8.20 en los Juegos Olímpicos y apareció aquello del Black Power de los atletas en los Juegos Olímpicos de México. Y en Colombia, el presidente Carlos Lleras Restrepo amenazaba con que se renunciaba si no le aprobaba el Congreso una reforma para él poder manejar y reorganizar la economía colombiana. En ese mismo año comenzaba a funcionar el Pacto Andino en Cartagena. Y ahorita usted hablaba, padre, de la Avenida 26. Ese año, obviamente que primero hubo un alcalde de apellido Gaitán, pero luego estaba Virgilio Barco, a quien le encomendaron modernizar a la ciudad de Bogotá, que en principio había recibido también una intervención muy a fondo después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en el 48, pero vino Virgilio Barco Vargas y entonces esa avenida del aeropuerto, la 26, la extendió hasta el centro. Modernizó toda la infraestructura para que pudiera venir el Papa Pablo VI, que permaneció 3 días, casó a 24 parejas, ordenó una enorme cantidad de sacerdotes, ofició una misa en Venecia, en el barrio Venecia. Fue muy corta su visita, pero fue una visita supremamente fructífera y además era la primera visita de un papa a Latinoamérica. Yo creo que él ya había estado en la ONU, pero no había venido a Latinoamérica. Primer papa que llegó a Latinoamérica y vino fue aquí a Colombia, estuvo aquí en Bogotá desde el 22 de agosto de 1968. Bueno, les vamos a contar del concurso El Orden Perfecto. Resulta que las personas que sean muy fieles, muy leales a nuestra transmisión, vamos a ir soltando palabritas hasta constituir una frase, no sé si una frase, es casi que un párrafo, de 25 palabras, ya, incluidos artículos también y demás. Vamos a construirlo y quien nos, en las llamadas, a través del sorteo, nos diga cuál es la expresión, la frase completa, se gana un televisor LED de 49 pulgadas. Entonces, la primera palabra, vayan tomando nota, no se pueden atrasar, la primera palabra es Francisco. Tenía que ser la primera palabra. Dentro de esta expresión, dentro de esta frase, el orden perfecto. Bueno, muy bien, vamos a mostrarles entonces una nota a continuación. Sí, por favor, que vamos a mirar al detalle. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es el Papa Francisco? ¿Y cuál es su misión en el mundo? Aquí nos estamos ambientando, nos tenemos que preparar. ¿Quién es realmente este personaje? ¿Quién es el Papa Francisco? ¿Y cuál es la misión que Cristo directamente le ha encomendado? Miremos esta nota. Pues el Santo Padre es el pastor universal, sobre todo él es el que da a toda la Iglesia universal esa unidad
que representa la Iglesia, una santa católica y apostólica. Pero sin duda alguna, el Santo Padre también es un líder espiritual que no solamente con sus palabras, sino con su ejemplo, en este momento es una voz profética para todo el mundo. La misión que tiene el Papa en el mundo es de acompañar la humanidad a su verdadera dignificación, a encontrarse con su ideal, con su creador, que lo lleva a ese total perfeccionamiento en su condición como criatura. Esa es la misión del Papa. Y entonces su misión es anunciar el Evangelio, su misión es defender a la humanidad, su misión es denunciar todo aquello que destruye a la persona humana, su misión es hacer posible que el reino de Dios, que Jesús nos ha anunciado, que nos ha revelado con su vida, con su entrega, con su resurrección, se siga siendo actual en el hoy y se siga siendo vivo a través del acontecer cotidiano de la historia, de la existencia. Esa es la tarea del Papa, y conducir los destinos de la sociedad en general para que podamos convivir como verdadera humanidad, como verdaderos seres humanos. El reino de Dios in mezzo a voi, dice Gesù. E Giovanni annuncia questo che Gesù dopo dirà: il regno di Dio è venuto, è arrivato, è in mezzo a voi. Siete horas, faltan ya siete horas para que llegue el Santo Padre, el Papa Francisco, a nuestro país, a Colombia, y nosotros aquí desde Bogotá, transmitiendo en vivo y en directo, les decíamos al comienzo, en una ubicación estratégica en la Plaza de Bolívar. A nuestra derecha está el Congreso de la República, atrás de nuestra sede está el Palacio Cardenalicio, obviamente pues tenemos la inmensidad de esta plaza, al fondo tenemos el Palacio de Justicia, y aquí lo tendremos mañana, muy cerquita, pero obviamente hoy también con nuestras cámaras, con nuestro cubrimiento desde el aeropuerto militar de Catán, también al centímetro, cuando veamos esas imágenes emocionantes del aterrizaje del vuelo de Alitalia al Pastor 1, que obviamente va a portar las banderas, la bandera amarilla y blanca, o blanca y amarilla. Blanca y amarilla. Blanca y amarilla, la bandera de Colombia. Ese momento es... sí. Fenomenal. Recordamos aquel instante cuando Pablo VI, por allá en 1968, besó el piso colombiano. Sí, fue algo verdaderamente emocionante. De hecho, tiempo después dio para algunos chistes por la baja estatura del presidente de la época, Carlos Lleras Restrepo. Se decía que el Papa se había agachado para buscarlo, ¿no? Pero en verdad fue un detalle muy hermoso. Del Papa Pablo VI, era el primer Papa que en la historia de la Iglesia visitaba América Latina. Venía a Colombia para el Congreso Eucarístico y para la instalación de la Conferencia Episcopal de los Obispos de América Latina, que tuvo lugar en la ciudad de Medellín. El avión que lo traía era un avión de Avianca, se llamaba Sucre, era un 707, un Boeing 707. Llegó al aeropuerto El Dorado y Giovanni Battista Montini, Pablo VI, descendió las escalerillas y se postró para besar la tierra colombiana como un signo de amor y de reverencia a esta tierra hermosa que Dios nos regaló. Ya no se mantiene esa costumbre de besar el piso por parte de los pontífices. San Juan Pablo II lo hizo. Sí, él lo hacía siempre a donde llegaba. Siempre lo hacía. El que inauguró eso fue... Realmente el primer Papa, tenemos que ubicarnos que en el siglo XX realmente los viajes de los papas comenzaron con Pablo VI. De pronto Juan XXIII fue muy osado, pero y no salió viajaba del Vaticano, pero dentro de Italia. Ellos viajaban dentro de Italia, pero no acostumbraban a ir ni al resto de Europa y mucho menos a otro continente. El primero en hacer viajes transcontinentales fue el Papa Pablo VI, y creo que fue justamente a Estados Unidos. Estuvo en la ONU, y sí, creo que estuvo solamente en la ONU, porque él no estuvo en el Congreso Norteamericano, y luego estuvo acá. Y en ese 39º Congreso Eucarístico Internacional aprovechó la coyuntura porque había representantes de toda América Latina.
Pero mucho más y más trascendente fue esa conferencia del CELAM, que fue la que dio origen a un polémico movimiento, que fue la famosa teología de la liberación, que se creó en Colombia el grupo Golconda con el padre, con Monseñor Gerardo Valencia Cano. Una tendencia padre que había en América Latina en ese momento con Helder Cámara y con otros lados que supuestamente afirmaban que había que tomar partido por el pobre, aún muchos de ellos, de ahí salieron algunos que se fueron para el monte, como fue Domingo Laín y el cura Pérez, que se fueron para el ELN. Sí, se perdura entonces la costumbre de besar el piso como un acto muy, muy bello, ya de humildad, sí, ya en el Papa Francisco. Lo que pasa es que al final de los viajes de San Juan Pablo II, como ya estaba muy, muy golpeado por la enfermedad del Parkinson y la edad, normalmente la tradición que había era que en una bandejita le presentaban un poquito de tierra del país y él besaba la bandejita porque ya no era capaz de postrarse en el suelo. El Papa Francisco no ha tenido ese signo, y el Papa Benedicto, en sus pocos viajes que tuvo anteriormente al Papa Francisco, no ha tenido ese signo. Pero evidentemente era un signo de cariño, de aprecio, de valoración, definitivamente no quita nada a toda el cariño y ese mismo aprecio y reverencia con la cual el Papa Francisco viene a visitarnos. Siéntanse cada uno de ustedes besados en esa presencia con la que el Papa Francisco viene, a pesar de sus años y a pesar de su salud, que tampoco es la más fuerte, sino que él, con todo ese deseo de servir, hace este viaje con una programación tan rigurosa, por amor al pueblo de Dios, por amor a todos nosotros. Siéntanse besados por el Padre, por el Papa Francisco. Así es, Padre Juan Jaime. De hecho, observamos en este documental tan lindo que hemos rodado en el canal Televid sobre el Santo Padre, cuando es el mismo el que cuenta su historia, que siempre tuvo como esa vocación de misionero, siendo jesuita, sí. Y que creo que es el Padre Arrupe el que le dice, no es conveniente que te vayas para Japón o que te vayas para el Asia porque tienes tu problema del pulmón. Y bueno, menos mal lo dejaron allí, porque no lo tendríamos de pontífice. Misionero de pronto ya se adentra en otras latitudes, digámoslo sí. Así. Sí, cuando él era joven y estaba todavía en formación como jesuita, le escribe al entonces superior general, al prepósito general de los jesuitas, el padre Pedro Arrupe, pidiéndole ir de misionero al Asia, y creo que muy particularmente al Japón, lo cual le debía hacer mucha ilusión al padre Arrupe, porque el padre Arrupe fue misionero en el Japón. El padre Arrupe, es muy interesante, estaba en la ciudad de Hiroshima el día en que cayó la bomba atómica en esa ciudad. Por lo tanto, fue un testigo presencial de lo que fue ese drama de la humanidad con el que terminaba la Segunda Guerra Mundial, pero con el que comenzaba el horror de la guerra termonuclear para el mundo. El padre Pedro Arrupe consideró que no era prudente que Francisco, en aquel entonces, Jorge Mario Bergoglio, fuera como misionero, porque tenía una deficiencia pulmonar, que incluso fue necesario quitarle una parte de un pulmón. Por eso se quedó en Argentina, particularmente se quedó en Buenos Aires, allí fue donde trabajó, allí fue donde fue superior provincial de los jesuitas, y años después obispo con derecho a sucesión, arzobispo de Buenos Aires, arzobispo primado, claro está, y cardenal, de donde pasará por designación del Espíritu Santo y del voto de los cardenales a ser nuestro Papa. Lo interesante de esto es que cuando él quiso irse a hacer misiones a Asia, tenía muy claro que quería seguir los pasos del gran misionero de los jesuitas, que fue San Francisco Javier. Sí. De hecho, creímos que se llamaba Francisco, era por el misionero. Es que precisamente, no, exacto, cuando lo eligen, que nosotros decimos, sí. Debe ser por San Francisco Javier. Sí. San Francisco Javier se caminó
mil kilómetros. Evangelizó todas las, hípicas, las islas del... ¿cómo es? Viene a ser del sudeste asiático, las Molucas, las Celebes, Japón, y murió en la isla de Sanchón esperando entrar a China, a 20 kilómetros del continente, que lo dejó tirado un capitán y se puso a esperarlo durante 4 meses para que lo llevara hasta tierra continental, que para él el gran premio para él habría de ser China. Pero se dice que él, yo creo que no hubo un misionero más grande, sobre todo en Asia, y supongo yo que ese fue uno de los alicientes o lo de los acicates para que él quisiera ser misionero. Pero es que en la vida de muchos jesuitas y de muchos otros de diferentes congregaciones, siempre hubo una constante. Quisieron ser misioneros, pero providencialmente, o Dios, o una enfermedad, o un obispo, alguien les dijo, no señor, a usted lo necesitamos es aquí, no allá. Y ese fue el caso, los caminos del Señor, y eso fue lo que le ocurrió a Francisco. La santa testarudez, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, biografía del Papa Francisco. Hemos hablado mucho de él, pero también hay que hacer recuento de este personaje. ¿Quién es? De este hombre, Jorge Mario Bergoglio. Este hombre de allá, de Buenos Aires, este hombre argentino, este hombre de la cultura gaucha. ¿Quién es el Papa Francisco? 7:48 para que llegue el Papa Francisco, pero vamos a ver entonces esta nota. Vamos a conocer más de cerca quién es este personaje que nos visita a partir de hoy. El 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, nace Jorge Mario Bergoglio, el primer papa americano, el Papa Francisco. Eligió el camino del sacerdocio entrando en el seminario diocesano de Villa Devoto, donde el 11 de marzo de 1958 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús. Completó sus estudios de humanidades en Chile y se licenció en el Colegio San José de San Miguel, Argentina, donde también obtuvo su licenciatura en teología. Años más tarde, se desempeñaría como rector de este mismo. En el 73 es elegido provincial de los jesuitas de Argentina y el 20 de mayo de 1992, San Juan Pablo II le nombró obispo titular de Auca, 200 obras de caridad para llevar a cabo hasta el 2016. Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. El 13 de marzo del 2013, Jorge Mario Bergoglio es nombrado como el nuevo Papa Francisco. Y hasta el día de hoy, hoy se nos va a revivir esas imágenes, por lo menos que tenemos más de 35, 36 años. Si fue hace 31 años, pues los que tenían ya uso de razón, se nos va a revivir año 1986, esa llegada de San Juan Pablo II, 7 días blancos, así se denominó este así recorrido. ¿Qué tal si al ambientar lo que vamos a vivir a partir de las 4:30 de la tarde, pues hagamos una retrospectiva y nos vamos 31 años atrás para que hablemos un poquito? ¿Usted dónde estaba, por ejemplo, a nuestros amigos televidentes? ¿Dónde estabas cuando llegó San Juan Pablo II? ¿Recuerdas el día que llegó al aeropuerto del Dorado? ¿Usted dónde estaba, Padre Juan Jaime? Yo para la época era seminarista, era el año 1986. Ese año yo haría mis votos definitivos en la orden religiosa de las escuelas pías y al año siguiente ya me ordenaría sacerdote. Tengo 30 años de sacerdocio y aquello fue hace 31 años. Aquí, muy cerca, en la Catedral Primada, fue el encuentro de su santidad con los seminaristas. Era comenzando la visita, porque él llega, viene aquí a la Plaza de Bolívar, bendice al pueblo desde la ventana del Palacio Cardenalicio. Recuerdo una expresión muy bella que tuvo San Juan Pablo II.
y es que cuando vio la Plaza de Bolívar llena de gente, dijo: ahora comprendo que esta es la ciudad de la fe, de la Santa Fe de Bogotá. Aquí estamos viendo el trayecto, mi querido padre Juan Jaime. Observe usted la tecnología, el satélite. Sí. Nos muestra el AZ, el vuelo AZ-4. ¿Sobre dónde está? AZ-4 a 4000. Observamos ya el trayecto, está sobre el océano, sobre todo el océano, ¿no? Haciendo el recorrido. Y nosotros, mientras que el Papa Francisco ya va en velocidad de crucero, como sí, se dice, seguramente recostado, tranquilito, nosotros nos preparamos, vamos a ir a recibir al aeropuerto, obviamente, y usted también lo va a recibir con Televid, virtualmente vamos al aeropuerto. Seguimos nosotros recordando, Néstor Armando. ¿Usted dónde estaba cuando llegó San Juan Pablo II a Bogotá? Yo era comentarista y narrador deportivo en Caracol, pero sí, me tocó cubrir cuando sí, él fue a Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Pero mire, es que yo creo que la visita de San Juan Pablo II fue una visita como una especie de lluvia fresca que le cayó al país en un momento que yo creo que es de los más aciagos de la historia de Colombia. Yo creo que no hay un periodo presidencial al que le haya tocado un viacrucis más largo que al de Belisario Betancourt. En marzo de 1983 un terremoto destruyó todo el centro histórico de Popayán. No, Jueves Santo, la catedral estaba atestada de fieles, quedó un número indeterminado de damnificados y también cientos de muertos. En abril del 84 mataron a Rodrigo Lara Bonilla y se desató esa guerra entre la mafia y el Estado. En noviembre del 85, en la primera semana, la toma del Palacio de Justicia, que después de 26 horas, el ejército entró a sangre y fuego y recuperó las ruinas calcinadas con 95 personas muertas adentro, entre ellas 11 magistrados. Y una semana después, la peor de todas las catástrofes naturales ha sufrido Colombia. El río Lagunilla se represa, se desborda tras una erupción del volcán Nevado del Ruiz y desciende, mata a 26.000 personas en Armero, deja más de 120.000 damnificados y prácticamente devasta todo lo que era la ciudad blanca del Tolima y la capital algodonera. Y fue quizás un golpe demasiado duro, y en ese contexto al año siguiente llega San Juan Pablo II como una brisa fresca, cuyo culmen de su visita fue allá frente a esa cruz austera del Camposanto de Armero, conmovedora. Una, padre, una oración silenciosa, que, sí, un silencio que se escuchó en todo el planeta. Sí. Un silencio sagrado, aquel hombre vestido de blanco, tan fuerte, tan bello y grande como era, pero sin embargo pequeñísimo se veía al lado de esa inmensa cruz de concreto que marcaba el lugar de tantas vidas que se extinguieron en un instante de una noche terrible. Y allí él oraba por todos nosotros, él oraba por todos los que habían muerto, él oraba por todos los huérfanos, por todas las familias que quedaron rotas, por todos los sueños que nunca más fueron. Todavía hoy en día se encuentra uno con personas que vivieron aquella catástrofe, la vivieron quizá cuando eran niños. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con un niño de Armero, obviamente ya hoy un hombre hecho y derecho, y todavía recuerda con terror aquella noche impresionante en que en Volcán del Ruiz cegó tantas vidas. Pero el hombre de blanco, intercediendo por todos nosotros, hizo oración junto a aquella cruz, y con él toda Colombia se recogió en un clamor por una nueva esperanza, por una nueva oportunidad y por la posibilidad de la paz. Esa visita fue justamente, el lema de aquella visita estaba justamente dicho así: peregrino de la paz por los caminos de Colombia. Y eso hizo, recorrió muchos caminos, fue a muchos lugares y en cada uno de esos lugares dejó un mensaje de paz, con la esperanza de que este país que tan tontamente se ha matado encontrara al fin los senderos que llevan hacia la reconciliación.
Oiga, me dicen que el padre de Juan Jaime Escobar va a poder establecer comunicación, no con los televidentes, sino con los cibernautas. Sí. A través del canal de Televida en YouTube, del 6 al 10 de septiembre, para comentar la experiencia con el Papa Francisco, ¿no? Sí, todas las noches durante estos días tendremos un rato destinado a comunicarnos a través de YouTube. Podemos interactuar, nos pueden escribir por el canal de YouTube, ahí en los comentarios que se pueden hacer a través del internet, e iremos interactuando. Hagan preguntas sobre lo que han visto en el día, hagan comentarios. Les invito a que compartamos razones para orar, motivos para interceder. Cuéntenos cuáles son sus necesidades. Nosotros también oramos por ustedes, y a través de nosotros le estaremos diciendo al Papa Francisco, por el misterio de la comunión de los santos, que él ore por nosotros, así como nosotros oramos por él. Pero nos podemos comunicar con los cibernautas. Sé que a esta hora muchos nos están viendo, algunos por la señal de aire de Televid, otros por la señal que ofrece su cable operador, otros a través de canales hermanos y emisoras de radio hermanas que están retransmitiendo nuestra señal, y otros a través del internet. Pero a lo largo de los países son muchos los hermanos y hermanas que, gracias a Televid, están enterándose de todo lo que tiene que ver con esta visita del Sumo Pontífice. Sabemos, por ejemplo, padre Juan Jaime, que las emisoras de la diócesis de Sonsón Río Negro, del Oriente Antioqueño, van a retransmitir el audio del canal Televid, o sea, a través de la radio. Son varias emisoras. Si nos están retransmitiendo, pues va el saludo, obviamente, y los tendremos muy presentes. Numeral, oren por mí, y numeral, el Papa por Televid. Así interactuamos a través de nuestras redes sociales, así nos integramos en lo que llamamos la convergencia. Que yo tengo una hermana en Canadá, en los Estados Unidos, que no puedo ver Televid. Sí puede ver Televid a través de internet, una tablet, un celular, tiene todos los medios, es muy fácil y tiene la señal de Televid. Mire, ya vamos a cumplir una hora, poquito, de 100 horas, ya no nos faltan sino 99, Néstor Armando. Estamos calentando. Son 100 horas que comenzamos, vamos con la primera horita. Una hora apenas llevamos, pero estamos listos con la fuerza del Espíritu Santo. Hemos orado bastante en el canal Televid, hicimos ayer una jornada de oración, todo el grupo, todo el personal, y sentimos las oraciones de todos ustedes. Me dicen que vamos a un mensaje institucionales. Nosotros estamos aquí en directo desde Bogotá, desde la Plaza de Bolívar, en el Colegio San Bartolomé. No habíamos dicho. Colegio de los Jesuitas, de la Compañía de Jesús. Colegio ubicado estratégicamente, un poquito antes de ir a los mensajes, un poco de historia. Son dos colegios de San Bartolomé en Bogotá, ¿no? Tengo entendido que sí. Este es el más antiguo y creo que es... Colegio Mayor. Público, y es público en este momento. Y lo llaman el Colegio Mayor. El Colegio Mayor, aquí estudiaron todos los integrantes de la expedición botánica. Aquí estudió, por ejemplo, José María Caldas, el sabio Caldas. Estudió el marqués de San Jorge, Olano, ¿cómo era? Y Camilo Torres. Está lleno de historia. Todos estudiaron aquí. Nariño estudió aquí. Y hay otro colegio también que ya está ubicado fuera, pues, de acá, del sector céntrico de la ciudad. Tengo entendido, cierto padre, que hay otro. Sí, es el Colegio San Bartolomé la Merced, también de la Compañía de Jesús, y que está ubicado en la Carrera Quinta, a la altura, podríamos decir, del Parque Nacional. Este es un colegio de 300 años en donde nosotros estamos. Esto es del siglo. Estamos en un lugar maravilloso. Nuestro agradecimiento, mire, sentimiento de gratitud a la Compañía de Jesús, los sacerdotes jesuitas, agradecimiento inmenso, obviamente, nuestro director de la Congregación Mariana, el padre José Roberto Arango, quien nos hizo, pues, obviamente, todos los contactos para tener este lugar privilegiado. Estamos en el corazón histórico de Bogotá, en el epicentro. Aquí mañana estará el Papa Francisco, va a visitar al presidente de la República, la visita protocolaria, después pasará por acá, como decía Néstor Armando, cerquita, casi que le vamos a darle la mano al Papa Francisco. Bueno, vamos a unos mensajes, aquí tomamos un poco de aire, por favor, atentos, porque son 100 horas,
Vamos a la ciudad de Medellín, a nuestras instalaciones allá en Televid, para hacer este corte de mensajes institucionales y nosotros aquí seguimos, como se dice, al pie del cañón. Ya faltan 7 horas para que llegue el Pastor 1 al aeropuerto de Catán y esperamos al Papa Francisco con muchísima ansiedad.